No la línea de la salida, lo que seguramente habrá es una revisión del esquema de retención de agropecuarias que había tenido un resultado con el que la Secretaría de Agricultura no concuerda, no estaba de acuerdo. ¿En esta última suba que se había propuesto anteriormente? Exactamente, creemos que la devaluación implica un aumento de ingresos para el sector, implica un aumento de costos muy importante. Y nosotros estamos comprometidos con el sector al que le hemos pedido desde el gobierno un esfuerzo muy especial y que inicie la revolución productiva. En ese sentido, debemos ser consecuentes con nuestras promesas. Esto indica que si se está hablando también de abrir el tipo de cambio, de liberalizar los precios, ¿también puede ser eliminación de las retenciones? Yo por ahora veo muy complejo que el Estado pueda renunciar a ese ingreso porque tenemos problemas de déficit fiscal serios. Creo que en un país bien organizado y con el aparato del Estado transformado y controlado en sus gastos, es posible que se pueda pensar en un esquema de impositivo que no tenga en cuenta las retenciones, sino que grave otros. En esto hay una coincidencia con los sectores rurales que han dicho que antes de que se produjera toda esta serie de escalada del dólar, se estaba siendo inevitable a lo mejor, pero que está siendo un compromiso, un apoyo al programa económico. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos en eso y creo que lo más importante de todo es que al hombre que está produciendo el gobierno le dé un mensaje muy claro y mantenga su compromiso con él. Que no se sienta ese hombre desilusionado. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Se está esperando también un mensaje de economía? ¿Algo de este tema también puede ser incluido en su mensaje? Sí, seguramente el ministro va a hablar del tema de retenciones y la producción.